¡Qué buena noticia! Bueno, pero para tomar una decisión justa sobre lo que debo hacer con el instituto, pues voy a someterlos a una prueba. El vencedor me sucederá como director del instituto. Me sucederá como director del instituto. No te entiendo muy bien. Sabes que estoy a punto de irme. Además, yo tengo un contrato de trabajo muy importante en Estados Unidos. No. Yo no quiero escuchar tonterías, no. Sabes muy bien que cualquier cosa que tengas que hacer allá, lo puedes resolver perfectamente. Sí, estoy de acuerdo, pero definitivamente... Pero nada. No hace falta que me lo digas para que yo sepa que te mueres de ganas para dirigir el instituto. ¿O me equivoco? Bueno, sí, me gustaría, pero definitivamente... Pero nada. Esta es la oportunidad que te doy. Que les doy a los dos. Yo no podría. No, claro, no. Si ustedes son como el agua y el aceite, eso ya lo sé. Yo sé que sus proyectos son completamente distintos. Pues esta será la primera ocasión que tengan para demostrar quién es el mejor. Tienen un minuto para decidir. A ver si están dispuestos a competir por el instituto. Un minuto. Acepto. Un minuto. Mamá, tú siempre ganas. Está bien. Lo voy a hacer. Quiero que llames para esta misma tarde, Francisco. Sí. A una reunión urgente de todo el consejo de la escuela. No quiero que falte nadie. Hoy no hay actividades. ¿Ah? Va a ser muy difícil. No me importa. Los quiero a todos. Ahora quiero que hablemos tú y yo de algo más importante. Quiero que hablemos de Melissa. Hacerte guaje, Renata. Me quieres cortar por Pedro, ¿verdad? ¿Eh? Ya, Santiago, me tienes harta. ¡Déjame en paz! Pero no entiendo cómo me quieres cambiar por ese muerto de hambre. ¿Ya se te olvidó que es un recogido? ¿Ya terminaste? ¿Quiero regresar con los demás? Yo soy mejor que él, entiéndelo. Tengo más dinero, soy más guapo, más inteligente. ¡Pero ya no quiero ser más tu novia! Te vas a arrepentir. Te juro que esto no se va a quedar así, ¿eh? Yo también estoy enamorado de ella. Esa es la verdad. Bueno, entonces, ¿qué piensas hacer al respecto? Cuando me enteré que Melissa ya no se iba a casar con Francisco, tomé la decisión de irme, pero ahora... Mira, yo te retuve en México con toda conciencia. Y quiero que lo sepas. Mamá, ¿estás hablando en serio? A mí me interesa el instituto. Y quiero que queden las mejores manos. Pero también espero que enmiendes tu vida. Y no sé, yo creo que con Melissa, pues lo puedas hacer. Explícame bien, por favor, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Cómo que qué quiero decir? Yo sé perfectamente la clase de mujer que es esa, la Amanda esa. Y también sé que ya no estás enamorado de ella desde hace mucho tiempo. Con Melissa, bueno, con Melissa podrás formar una familia como Dios manda. Para ser la primera vez no está nada mal. Pero la podemos mejorar, ¿eh? Aquí dice en el manual que si ecualizamos los canales, puede salir mucho mejor. ¡Váyanse todos de mi casa!
¿Y ahora qué te traes? Si hace un rato estábamos muy bien. Ya cállate, bola de grasa. Se van de volada si no quieren que llame a la policía. Vaya, hasta que apareció el Santiago de antes. Vámonos. Pero la canción. No importa, Rafa. Vámonos de aquí. Adiós. Tienes muy confundido. Explícame, por favor, ¿dónde quedó ese famoso sentido tuyo de la gran moralidad? Amanda y yo tenemos un hijo. Pedro es el amor de mi vida. Y vivimos todos en familia desde hace 12 años. Y ahora tú quieres que renuncie a Pedro. Ay, imposible. Mira, en primer lugar, tú no estás casado. Y ese niño, Pedro, no es hijo tuyo. ¿De qué familia me hablas? Yo no sé qué te une a esa mujer. Mira, mamá. Escúchame muy bien, por favor. Lo que yo haga de mi vida o deje de hacer, el que lo va a decidir soy yo. Y ahora eres tú la que tiene que aceptar mis condiciones. ¿Estás lista? ¿Pero qué? Te voy a explicar a qué me refiero, mamá. Si te interesa que luche por el Instituto Vidal, tienes que prometerme que te vas a alejar de mi vida personal. ¿Estás dispuesta a hacerla sí o no? Porque te doy medio minuto. No cabe duda. Eres sangre de mi sangre. ¿Está bien? No se dice. Oye, la verdad es que no sé qué le ve Salvador a tu hijo, ¿eh? Está muy interesado en él. Fíjate que lo vino a visitar y le dejó de regalo un cuadernito de dibujos y Gilberto no ha dejado de hacer mamarrachadas en todo el día. Sí. Está cada día peor, hombre. Ahora ya casi no habla. Mejor, ¿no? Mira, mejor un mudo que un tartamudo. Oye, nena. ¿Nunca has pensado en la posibilidad de consultar con un psiquiatra? ¿Para Gilberto? No creo. ¿Para qué? No es para Gilberto. Para ti. ¿Aló? ¿Residencia de los Sánchez Gavito? ¿Cómo estás, Francisco? Oye, qué gusto oírte. ¿Una junta y para qué? Ay, bueno, cuentas conmigo. Está bien, yo les aviso con mucho gusto. Adiósito. Ay. ¿Hay un psiquiatra? Rafita, no seas malo. ¿Puedes ir a traerme mayonesa? Ándale, por favor. Sí. Tus deseos son órdenes. Para mí. Ay, corre. Te quería contar que ya troné con Santiago. ¿De plano? Sí. Era la única manera de dejarme en paz para poder ligarme a Pedro. Pues con razón se enojó tanto y hasta nos corrió de su casa. Ay, me vale. Ahora lo único que quiero es ligarme a Pedro. Oye, ¿no te enojas si yo me le lanzo a Santiago? Ay, Patricia, ¿cómo crees que te va a hacer caso? Ay. Mira, no es por tirarte mala onda, pero Santiago nunca se va a fijar en ti. Bueno, ¿me dejas que yo le tire la onda? Por mí haz lo que quieras, la neta me vale. Pati, aquí está la mayonesa. Bueno, no, te dije catsup. ¿Estás sordo, gordo? ¿Qué estás haciendo? Estoy
dibujando. Ah, dibujando. ¿Y qué, no tienes que hacer tareas de la escuela o qué? No. ¿No? Entonces ponte a estudiar lo que sea, ¿eh? Pero déjame de estar dibujando como si fueras bebé. Primero en anunciarle la buena nueva. Ya no voy a tener que aguantarle su cara de limón agrio. Salvador y yo nos regresamos a mi país. ¿Ah, sí? Así que puede empezar a pensar que otra vez se va a quedar sola. Con su yerno y su nietecita. Qué padre, ¿no? Sería la mejor noticia que me hayan dado en los últimos años. Sobre todo para no tener que verte nunca más en la vida. Pero por desgracia, sí. ¿Por qué lo dice? No me diga que nos piensa ir a visitar a Corpus Christi. Es un lugar tranquilo donde a Salvador le gusta disfrutar del mar e inspirarse. Bueno. Avíseme con tiempo para que le consiga un buen hotel. Porque en mi casa no hay cuarto de huéspedes. Qué pena, ¿verdad? Ah, sí. Pero no es eso. Es que Salvador decidió quedarse en México. ¿Qué? Los detalles, mejor pregúntaselos a él. Después de todo, algo de comunicación debe quedar entre ustedes, ¿no? Yo creo. Ay, Pedro, eres tan divertido. Oye, Rafa, ¿y qué piensas hacer con la canción? Pues, la verdad, no sé. Así como quedó, no creo que funcione. Claro que sí, quedó bien divertida. Gracias. Bueno, pues a mí me parece que mejor no la lleves. Claro, que si quieres hacer el ridículo. Ah, no te preocupes, Rafa. Si no es en esta, es en la próxima. Lo importante es que no te desanimes. Bueno, ya es tarde. ¿Nos vamos? Vamos. ¿Qué chofer los va a llevar? ¿Vienes adelante conmigo, Pedro? Como sea. Mejor yo me quedo. Yo me voy caminando. Mi casa queda bien cerca. Bueno. Pues, adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós. Llamé a esta junta en calidad de urgente porque tengo algo muy importante que anunciarles. Les suplico que no me interrumpan hasta que haya terminado. Voy a dejar definitivamente la dirección del instituto. Silencio, por favor. Para decidir quién me va a suceder en el cargo, he tomado la siguiente determinación. La administración de la escuela se va a dividir en dos direcciones. Les pedí, por favor, no me interrumpan hasta el final. El licenciado Capistrano se va a hacer cargo de la sección masculina. Y Salvador Vidal lo va a hacer de la femenina. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Dentro de 15 días, y de acuerdo a las capacidades que hayan demostrado, voy a decidir quién de ellos se queda como el nuevo director general.
esto? ¿Qué? ¿Qué? Ya te soporté demasiadas cosas, Salvador. Y no estoy dispuesta a que te burles de mí otra vez. Amanda, no te puedo explicar ahora nada. Al terminar la reunión, si tú gustas, podemos hablar sin gritar, como gente normal, como gente decente. No tenemos nada de qué hablar. Si tú no quieres, yo me regreso sola. Esa es una decisión exclusivamente tuya. Como quieras. Ahora necesito regresar. Por favor, déjame en paz.